Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cristian Nova y en esta oportunidad quiero enseñarles a trabajar y a fortalecer lo que son los músculos del cuello. Para los luchadores, ya sea del estilo grecorromano o del estilo libre, o si es un peleador de artes marciales mixtas, siempre es importante fortalecer los músculos del cuello, ya sea el recto del cuello, el transverso del cuello, el músculo esternocleidomastoideo, y siempre es importante tonificarlo, fortalecerlo para que esos músculos estén bien grandes, bien fuertes. Un luchador siempre tiene que tener esos músculos bien grandes, bien fuertes, porque cuando caemos nos ayuda muchísimo a amortiguar la caída. Cuando nos dan golpes en una pelea profesional de MMA, nuestro cuello nos ayuda muchísimo a poder asimilar, a poder soportar más los golpes que vamos a sufrir. Entonces, vamos a hacer tres niveles para que ustedes puedan hacerlo desde su casa. Vamos a hacer el nivel principiante, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Lo primero que tenemos que hacer, ya sea el nivel principiante, intermedio y avanzado, es cabeza y cuello circular a la derecha 10 veces. Siempre es importante calentar bien ese cuello. Luego hacia el otro lado 10 veces. Para que no nos lesionemos y tengamos muy buenos beneficios para tener el cuello fuerte. Atrás y adelante, 10 veces. Luego, tocando las orejas, 10 veces también. Ahí lo que nosotros estamos haciendo, estamos lubricando bien, estamos calentando ese cuello para que ustedes no se lesionen, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A nivel principiante, vamos a hacer lo siguiente. Nos ponemos de rodillas, ¿ya? Y vamos a sentar la cabeza en la colchoneta, a nivel principiante. Acá, atrás y adelante. Que toque la nariz, le damos esos movimientos para poder trabajar. Hacemos 10 veces, ¿ok? Luego, en esta misma posición, tocamos las orejas a la colchoneta. 10 veces a cada lado, en total son 20. Para que lo puedan ver desde otro ángulo, a nivel principiante, tenemos que hacer manos en la colchoneta, ¿ya? Y tocamos la nariz. Y vamos hacia adelante y hacia atrás. 10 veces. Luego vamos a tocar las orejas 10 veces también. Lo tenemos que hacer 10 veces, 5 rondas. A nivel principiante, ya si primera vez que están trabajando lo que es el cuello, fortaleciendo los músculos del cuello, que es el soporte de la cabeza, no necesitan hacer más si nunca en su vida han trabajado los músculos del cuello, ¿ok? Ahora, una vez que yo avancé y he trabajado más o menos dos veces a la semana durante un mes, más o menos, ese tipo de trabajo, ya nosotros tenemos un poquito más fortalecidos los músculos del cuello, vamos a pasar al nivel intermedio. ¿Cómo sería el nivel intermedio? De esta manera. Mano en la colchoneta, ¿ya? Y levanto las piernas, los pies, ahí. 10 veces. Acá. Que toque la nariz a la colchoneta y vamos adelante y atrás. 10 veces, ¿ok? Luego vamos a tocar las orejas en la colchoneta, acá, levantando la rodilla del piso, son 10 veces, ok, estamos a nivel intermedio, ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un puente para poder fortalecer el cuello. Estamos aquí, 10 veces. Aquí.
se hace mucho en lucha. Y lo tenemos que hacer 5 rondas, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar al nivel avanzado. El nivel avanzado para fortalecer los músculos del cuello es cuando yo ya tengo tiempo entrenando, más o menos de 3 meses para adelante, ya con un periodo de 2 veces, 2 secuencias a la semana, 2 secuencias, 2 veces a la semana, para que ustedes puedan pasar a este nivel, ¿ok? Siempre es importante que ustedes tengan una persona que los esté acompañando para que no se lesionen, porque son movimientos muy peligrosos, ¿ok? El nivel avanzado, que se hace muchísimo en lucha grecorromana o wrestling, y también obviamente en el estilo libre, hacen los luchadores de grappling, los luchadores de judo, los que hacen jiu-jitsu y los peleadores de MMA. Hacen todo este tipo de trabajo que les estoy mostrando. El nivel avanzado hace todo el trabajo del nivel principiante y el nivel intermedio. Tiene que hacer 5 rondas de lo que les mostré del nivel principiante, 5 rondas del nivel intermedio, y ahora ya nuestro cuello está bien caliente para poder hacer el nivel avanzado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es hacer puente, ir y volver. Ir y volver 10 veces. De esta manera. Tenemos que ir y volver 10 veces. Ya ese cuello está fuerte, está bien caliente y estamos trabajando, ¿ok? 10 veces. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez nosotros tenemos la experiencia, tenemos el trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo, pasamos a esta etapa que sería pararnos de cabeza. Pararnos de cabeza y hacer los movimientos hacia atrás y hacia adelante del cuello. Estamos a nivel avanzado, no se olviden. Me paro de cabeza y movemos el cuello. Adelante y atrás. Eso es importante para tener el cuello fuerte de un peleador. Hacemos 10 veces también. Les voy a mostrar desde otro ángulo para que ustedes puedan ver mejor y puedan tener mucho cuidado con este tipo de entrenamiento. Si ustedes todavía no tienen la fuerza, no tienen la musculatura, no tienen la destreza para hacer estos movimientos, pueden hacerlo con un compañero. El compañero les puede agarrar los pies, ¿ya? Para que ustedes puedan trabajar. ¿Qué es lo que hago? Me paro de cabeza, pero con mucho cuidado para no tirar una patada a mi compañero, un talonazo en la cara. ¿Qué es lo que hago? Miren, asiento la cabeza y despacito acá. Y él me agarra los tobillos y movemos acá. 10 veces. Ahora, si yo tengo experiencia, me suelta mi compañero y hago solo. 10 veces. Muy bien, muchas gracias Aldo. Ahora, si yo quiero tener mi cuello bien fuerte, bien tonificado, bien musculoso, ya lo que tengo que hacer ahora es poder fabricarme un tipo casco que me lo voy a poner en la cabeza para yo ponerle un peso y poder trabajar mucho más avanzado, ya para tener un músculo grande, el cuello bien musculoso, bien fuerte. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a necesitar una cajita, unos discos, y me voy a sentar bien cómodo porque voy a trabajar mis músculos del cuello, ¿ok? Ahora, es importantísimo que ustedes tengan mucho cuidado, ¿ya? Esto yo lo realizo casi toda mi vida porque he sido luchador y soy luchador activo desde niño. Entonces ustedes con una semana de entrenamiento, un mes de entrenamiento, no pueden hacerlo. Es muy peligroso,
¿ok? Entonces no lo hagan en casa, por favor, las personas que todavía no tienen la experiencia, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que observen, me puedo fabricar con un zapatero, un costurero, alguien que fabrique materiales de entrenamiento. Miren, es un material en el cual voy a ponérmelo en la cabeza y por dentro tiene unas pequeñas tipo almohadillas o esponja para que no me lastime mucho la frente, ¿ok? Miren, este es el material que viene con una cadena ya para yo poder trabajar el músculo del cuello. Es músculo muy importante que se van a trabajar en este momento. Miren, me lo pongo en la cabeza, en la frente, me lo aseguro con scratch. Muy bien, tengo que verificar que esté bien puesto porque es peligroso que se me salga. ¿Ya? Verifico bien. ¿Y ahora qué me sirve esta cadena? Para poner los discos. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner los discos. Cada disco pesa 10 kilos. En total voy a levantar 20 kilos con mis músculos del cuello. Acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Adelante, arriba y abajo. Tengo que hacerlo 10 veces. Con mucho cuidado y lento. Como ustedes lo están viendo, si ustedes tienen la posibilidad de fabricarse este material, pueden observarlo bien. Si ustedes tienen la posibilidad de fabricarse este material, les va a ayudar muchísimo para poder hacer crecer esos músculos del cuello, para proteger una caída, para que ustedes puedan fortalecer esos músculos que son muy importantes porque son de soporte de la cabeza, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer 5 rotas de 10 repeticiones. Se lo ponen a la cabeza, lo aseguran y luego van poniendo gradualmente el peso. Comienzan con 5 kilos o con 2 kilos y medio, con 10 kilos. No le pongan 20 kilos de golpe así como yo le puse porque esto está muy pesado. Yo estoy acostumbrado porque vengo trabajando de hace mucho tiempo, que es parte de mi vida, el fortalecer el cuello, los músculos del cuello, músculo de soporte de la cabeza. Y es importante que ustedes lo fortalezcan. Para todo tipo de peleador de artes marciales mixtas, para todo tipo de luchador, ya sea del estilo greco-romano, del estilo libre, si es una mujercita, del estilo libre femenino, si es luchador de grappling, si es luchador de judo, si es un luchador de jiu-jitsu, si es un luchador de beach wrestling o lucha de playa, es muy importante que hagan este tipo de trabajo 2 veces a la semana. Yo generalmente los realizo los martes y los viernes, 2 veces a la semana, para poder tener un cuello fuerte y tenerlo siempre bien protegido para cualquier caída. En lucha hay muchas proyecciones, muchas caídas, y siempre es importante tener los músculos del cuello bien grandes, bien fuertes, ¿ok? Espero que les haya gustado este tipo de trabajo que hemos hecho hoy. Y si les gustó, denle un like, suscríbanse a mi canal de YouTube y sobre todo compártanlo para que nosotros podamos llegar a más personas y ayudarlos a que puedan fortalecer los músculos del cuello. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos la próxima.